Mis queridos OGTs. Yo soy John Goods, tengo 38 años y tengo negocios, soy empresario, cantante, también toco instrumentos, soy compositor y actualmente estoy grabando mi disco. Dentro de mis fortalezas, pues güey, yo soy un sobreviviente nato. He tenido varias experiencias fuertes a lo largo de mi vida. Me ha tocado hasta vivir en la calle, güey. Entonces, estando tan abajo, se aprenden demasiadas cosas para la supervivencia. Y mi debilidad son las mujeres. Cosas que me van a permitir sobrevivir a esta aventura. Soy muy aguerrido, cabrón. Soy una persona tirada para adelante todo el tiempo. No me rajo ante nada, no le tengo miedo a nada. Si hay que matar para comer, se mata, güey. Soy una persona completamente echada para adelante. Vengo de la nada, vengo desde abajo, nadie me ha regalado nada. Entonces, pues todo eso para adelante, no hay más. En un reality como Survivor, todo puede pasar. La estrategia es 100% el papel más importante de la competencia. Para ganar esta competencia y quedarme con el collar sagrado, yo creo que una de mis más habilidades mejor dominadas que tengo es la traición. Entonces, si es necesario traicionar a mi equipo completo, si es necesario llegar a los límites del hambre, soy la única persona que puede llevar eso a cabo. Oye, Millón, ¿y tus negocios, bro? ¿Así no está pendiente dejarlos así sin nadie a cargo? ¿O cómo lo haces? ¿Cómo te sientes? O sea, ¿dejas a alguien? Ha sido un poco difícil llegar a hacer las cosas así y tener gente de confianza, consolidar un buen equipo de trabajo. Empecé con ese taller y luego de ahí fui creciendo y creciendo, pero nunca olvidando de dónde vine. A lo largo de mi vida he ido acumulando experiencias buenas y malas. No casi de la calle, pero por ahí, porque me fue muy mal. Y fue en mi necesidad de no querer estar como estaba en ese momento y de no querer vivir mi realidad. Dije, pues me tengo que construir otra. Muy bien. Me voy a construir otro camino distinto, porque aunque ese parezca derecho, no me gusta. ¿Por qué? Porque en el mío tiene que haber peleas todos los días, porque ¿quién comió más? He tenido la oportunidad de comer desde el platillo más caro de los países a los que he viajado, como el compartir una simple torta con la gente que no tiene absolutamente nada, una hamburguesa, algo que recogimos de la basura. Hubo una ocasión en la que le pasé muy mal y me tocó estar hasta el fondo y toqué fondo. Pero es ahí donde aprendes. Cuando pierdes todo, pierdes el miedo. Esas experiencias, esa sencillez, yo creo que he tenido la oportunidad de vivir porque no es mía. Creo que van a ser herramientas básicas para la supervivencia y la convivencia aquí en Survivor. Y nada, sigo contigo de segundo para todo, ¿eh? Y hermano, eso es derecho. Y bro, pues si necesitas a alguien ahí a segunda, yo siempre iré ahí para que haya organización y haya estructura y no haya pues batallas dentro. Creo que todos esos momentos son claves y van a ser herramientas necesarias para poder poner en práctica aquí con cada uno de los integrantes de la tribu Jaguar, aquí en Survivor México.